Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Saludos, buenas noches. Los que están llegando. ¿Qué tal su día? ¿Cómo lo han pasado en este día? Díganme si se escucha. Díganme si. Los que están llegando. Ok. ¿Qué tal su día? Ok. Lo prometido es deuda. Yo prometí que iba a hacer este video en vivo y aquí estoy con ustedes esperando que sea de su provecho y de su agrado, esperando que sea Dios y los buenos seres que pongan palabras en mi boca, que nunca salgan palabras de mí, que sea para ataque de mis hermanos o con doble intención. Espero que sean palabras de fe y palabras de luz. Todo lo que pueda salir de mi boca esta noche. Vamos a esperar a ver si se conectan unas cuantas personas más y vamos a conversar un poquito. Yo espero que se conecten personas porque yo tenía mucho, pero mucho, mucho tiempo que no hacía video en vivo y me escribía, Mabel, ¿cómo tú haces video en vivo? Mabel, ¿qué tú hace falta? Mabel, Mabel, Mabel. Me escribían, entonces yo espero contar con su en esta noche. Bendiciones para todos. Vamos a ver, vamos a dar unos saluditos especiales para Luna, que siempre está desde Puerto Rico, siempre está mis video en vivo. A María Esteve, bendiciones para ti. A Galeris Hidalgo, buenas noches, hermosa. A William Mena, bendiciones para ti, mi querido, que siempre está en mis videos en vivo. Y Namal, siempre está aquí pendiente. Muchas bendiciones, negra hermosa, para ti. A mi Gary, Gary bloqueado. Bendiciones para ti. A mi Elías es muy en vivo también. Bendiciones, muñeco precioso. Ana Pérez. Muchas más bendiciones para ti, mi querida Ana. Qué rico verte por aquí. Alexandra Dantó, bendiciones. Mi moderador Isaac, mi primo. Bendiciones para ti también, muñeco. Enrique, saludo. Mira, tengo varias personas desde Puerto Rico en el video en vivo. Qué bueno. Me da mucha alegría. Santa Marta, la dominadora. Buenas noches, negra. Está conectado mi papá. Papi. Hey. Muchas gracias, mi rey. Lo amo mucho. Víctor Quiroz, activo. Víctor, tú no estás en Puerto Rico también. O en otra isla. Tengo muchas personas de Puerto Rico aquí. Yo quería hablar un poquito del tema y de lo inicio en lo espiritual. Porque personas que no tienen un guía, que no tienen una mano amiga que lo pueda adiestrar o administrar informaciones espirituales. Personas que saben que tienen su luz, pero no saben cómo sacarle provecho, no saben qué hacer. Y yo quisiera que nosotros hablemos un poquito, que ustedes también se expresen, que hablen de cualquier duda que tenga, que hagan sus preguntas, que aquí todos somos uno, somos un equipo. Aquí nadie sabe más que nadie. Aquí nosotros nos dejamos guiar por los luaces, por el conocimiento que ellos nos brindan, gracias a Dios. Entonces, antes de irnos a iniciar con el tema de esta noche,
Yo quiero fumar un cigarrito, pero yo no me quiero fumar un cigarro grande. Yo no sé si le pasa a ustedes que quieren fumar y no quieren fumar mucho. Yo me voy a fumar este cigarrito. Es cigarro, señores, no vayan a pensar otra cosa. Me voy a fumar este cigarro que me regaló mi jefe. Que lo trajo para acá desde Venezuela. Y me encantan estos cigarritos así pequeñitos. Se lo quería mostrar porque ahorita dicen que es otra cosa. Entonces, me voy a fumar este cigarrito aquí, con el permiso de los Luaces. Y nada, a ver qué ellos nos dicen esta noche. Dice Víctor que eso le pasa mucho. Sí, mira, Víctor está en Puerto Rico también, mucha gente de Puerto Rico. Hola, Francis, Melanie. Sí, eso tengo entendido sobre bautizo allá en Enrique, en Puerto Rico. Aquí es semejante, pero en vez de darte una potiza, lo que hacen es que te dan una tinaja, dependiendo tu línea espiritual. Te dan tu tinaja, te dan tu jarro divisional, te dan tus siete pañuelos, te dan tu campana, tu maraca, y así. Y ustedes saben, entonces. El tema de lo espiritual es un tema muy complejo y es algo como la medicina, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de escudriñar y es un tema bien intenso. Yo lo que quiero dar una pequeña introducción esta noche sobre el inicio, sobre esas personas que saben que tienen su luz, que saben que en su familia portaban luaces, que van a algún maní, alguna fiesta espiritual y se ponen malos, saben que tienen algo, que tienen una luz, pero no saben ni cómo atenderlo, ni saben qué hacer, porque no tienen la ayuda. Yo creo que abundemos en ese tema. Hubieron personas que me escribieron en privado y aquí yo tengo 20 preguntas que me escribieron. Ah, mami, para que en el video en vivo que tú vas a hacer, tú responda a estas preguntas. Aquí yo tengo 20 preguntas, si usted quiere hacer una más. Bien. Lo principal que uno debe saber en esto de lo espiritual es que si uno tiene una descendencia, si uno tiene una descendencia, porque esto va cuando tú tienes el luaste o cuando tú tienes tu luz guiné, eso viene de generación en generación. Entonces, si tú quieres saber de dónde viene lo tuyo, o si tú portas algún misterio, o si tú tienes algún don, o si tú tienes alguna luz, lo primordial es tú saber de dónde viene. Si, oh, ok, yo tuve un maní, estuve en una fiesta y estaban tocando los palos y yo me puse mala y me pasó un ser o whatever, pues yo tengo que escudriñar de mi familia si había alguien que portaba seres, si había alguien de nuestros abuelos, porque cuando hablamos de nuestros antepasados, no directamente hablamos de los Luaces, nuestro antepasado, bisabuela, abuelo, papá, y así sucesivamente. Entonces usted debe buscar la raíz. Si usted tenía una abuela que tenía sus anticos, si tenía un bisabuelo que era montador, o que leía la carta, o que era curandero, porque antes no se usaba mucho eso de montadores. Muchos de nuestros viejos lo que eran curanderos, sanaban, curaban, y te decían las cosas así en vista clara. Eso ahora que hay más montadores. Pero antes era en vista clara que trabajaban nuestros ancestros. Pues usted sabe que usted tiene una luz, o usted está soñando con algún misterio, usted siente que lo está reclamando, o usted se está poniendo malo en cualquier lugar, o usted siente una conexión con un misterio y usted no sabe de dónde viene, no sabe qué hacer, pues tiene que buscar la raíz de dónde viene.
y comenzar a preguntar, ¿no? Pues, yo no conozco a nadie en mi familia que portara seres. No, usted debe preguntar, porque de algún rinconcito, de algún lugar, viene su fuerza y viene su luz. Eso es lo primordial. Usted buscar su raíz de dónde usted viene. Luego que usted escudriñe y diga, oh, pues mi abuela tenía altar. Mi abuela se montaba y esto, pues yo te sabe de dónde te viene saliendo. Pues si yo te sabe que su luz y su fuerza viene de su abuela, un ejemplo que ya usted investigó, pues ahí usted comienza a seguir escudriñando, porque esto de lo espiritual se trata de eso, de seguir buscando y buscando hasta que usted tenga la respuesta a sus preguntas. Pues si su abuela portaba seres, se montaba, usted debe investigar cuáles seres ella montaba. Porque es una cadena, nosotros venimos siguiendo esa cadena, esa luz. Pues su abuela se montaba con San Miguel y en ese tiempo, bueno, pues usted sabe su linaje, de dónde va saliendo. Eso es lo primordial para la persona que siente que tienen su luz. Y no saben qué paso a seguir. Déjame revisar los mensajes. Ver. Aquí Ana Pérez está hablando de la iniciación, que es muy difícil. Claro, y son muchos procesos. Es un proceso largo, pero es bonito y uno debe sacarle provecho. Están hablando ahí de la religión en Puerto Rico, que se practica muy diferentemente de una división en República Dominicana. Bendiciones, Esteban. Bueno, ustedes están hablando del francés. Saludo a Mambo Makuté, Walquiria, a Zenia, buenas noches. Para ti también, hermosa. Pues ya sabemos de dónde viene nuestro linaje, de dónde sale esa luz que tú portas. Lo segundo que debemos investigar o no investigar, lo segundo es que debemos hablar con un misterio en cabeza. Eso es fundamental cuando usted está iniciando su proceso espiritual, que usted hable con un loa en cabeza. Muchas veces nos cohibimos de preguntarle cosas a los misterios porque nos da miedo, una mala respuesta. O por temor. Pero a la hora que usted tenga un loa enfrente, usted debe despejar cualquier duda que usted tenga. Y más si usted está iniciando este proceso espiritual, usted debe hablar con el loa. Preguntarle. Porque lo fundamental es, antes de usted empezar este camino y usted iniciarse en la religión, es saber su cuadro espiritual, su linaje. Lo que usted porta, lo que camina con usted. Usted debe conocer lo que camina con usted, porque usted no va a entrar, va a poner un altar con santo y va a comenzar a llamar a fulano y a perencejo si usted sabe quién camina con usted, quién es su ángel guardián, qué lugar lo protege, qué lugar va a trabajar con usted, qué lugar es para esto, qué lugar es para otro. Entonces usted debe conocer su cuadro espiritual. Cuando usted se presenta ante un misterio, usted debe despejar su mente, decirle, yo quiero que usted me diga cuáles son los principales misterios que caminan conmigo. Yo necesito saber cómo atenderlo, porque hay muchas personas que están iniciando y no saben ni siquiera cómo atender al misterio que camina con ellos. Ni siquiera saben cuál es el misterio que camina y no saben cómo atenderlo. Se ponen ahí a comprar velas, a poner servicio porque lo vieron en YouTube, porque lo vieron en Facebook, no reciben lo que quieren, entonces lo que hacen es que se desencantan y terminan dejando su fe. Usted habla con el misterio, decirle, yo necesito saber cuáles son los misterios que caminan conmigo, hábleme. Así, sin vergüenza, hable con el loa. ¿Qué misterio camina conmigo? Ok, el misterio te dijo, son esto, esto, esto y lo otro. Ok, pues, ¿cómo yo puedo atenderlo? ¿Cuáles son los días que yo puedo atenderlo?
¿Qué yo le puedo poner? ¿Qué servicio yo le puedo poner? Habla con el Loa. El Loa no es solamente que usted lo va a ver para compartir con él, o beberse una cerveza, beberse un trago de ron y escuchar lo que el ministerio dice. Cuando usted tiene la oportunidad de usted estar enfrente de un Loa, aproveche ese momento y despeje cualquier duda que usted tenga, cualquier sueño. No hay mejor ingreso de información que te pueda dar un ser, un espíritu. Es mucho mejor que tú le preguntes a una persona, a un vivo, pues pregúntale a Loa, ok, tal misterio camina conmigo, tal misterio quiere que yo lo atienda, tal misterio me va a abrir a mí mi cerebro para que yo pueda montarme, para que yo pueda abrir mis dones, pueda leer una carta, pueda leer un tabaco. Ok, pues, ¿qué día yo atiendo ese misterio? ¿Qué comida yo puedo darle a ese misterio? Despeje su mente. Ese es el segundo paso que yo creo que es fundamental. Bueno. Tercer paso que yo siento que es muy fundamental. Para mí todos son fundamentales. Yo voy a decir que son fundamentales. Es que usted debe tener un guía espiritual. Usted debe tener un maestro que lo instruya, que lo guíe, que le enseñe. Porque en estado de lo espiritual es un 50 y 50. Un 50% el misterio te va a enseñar, sea por sueño, sea por vista clara, te va a dar mensaje, te va a enseñar muchas cosas. Pero el otro 50% es usted que tiene que aprender, que buscar, que preguntar. Entonces, ¿quién mejor que un guía espiritual? Nos desesperamos. Nos desesperamos buscando un guía. Muchas veces el misterio te pone la persona. Muchas veces el misterio te pone a soñar y te dice, ve donde fulano, yo te voy a poner fulano para que te bautice, o fulano, fulano. Pero muchas veces, yo le voy a decir esto que es algo muy personal, y es que él lo te habla dependiendo de la conexión que tú tienes con él. Si tú tienes un cruce espiritual, si tú tienes un castigo de misterio, por más que tú te acuestes en el piso, por más que tú hagas ayuno, por más que tú pidas claridad en sueño, el Loa no te va a responder hasta que tú no tengas esa conexión caliente con el ser. Pero por eso muchas veces ustedes escuchan personas que dicen, ah, yo no me sueño, yo le hago preguntas al misterio y ellos no me hablan, dependiendo la conexión que usted tiene con el ser. Porque todo lo espiritual es como cuando usted está enamorado, es un enamoramiento, es como una relación. Cuando usted tiene una relación, que usted está enamorado, usted hace cosas para calentar la relación, ¿verdad? Usted ve que usted le regala sus flores a su novia, que es detallista, que la lleva a cenar, que hace cosas. Así mismo es y debe ser la relación de nosotros con los lo hace, de vivir calentando esa conexión. Y si usted no tiene esa llama encendida con lo hace, usted no va a tener dirección de ellos y ellos no le van a hablar. Entonces, usted debe buscar un guía espiritual que lo ayude a seguir sus pasos en esto de lo espiritual. Víctor, ¿te gustaría entrar al video en vivo? Avísame si te gustaría para que sigamos con el tema del inicio, pues yo te doy paso. Si usted no sabe qué guía usted tener para que lo instruya en esto, escudriñe, investigue. Las buenas y las malas noticias corren sola. Las buenas y las malas noticias corren sola. Si hay un buen servidor, cuando usted vive, usted va a escuchar. Mira, hay un altar y hay un brujo que se monta de verdad. Hay un brujo que es muy bueno. Hay un brujo que tiene mucha gente. Oye, usted está escuchando, qué bueno.
Igual que si hay un servidor que es malo, usted va a escuchar los comentarios. Si usted no tiene forma de buscar un guía espiritual y sabe de alguien que hace su camino con bien, que tiene personas que lo siguen y que lo puede instruir, pues vaya y visite. Vaya y visite, despeje sus dudas espirituales. Todas esas cosas son esenciales, porque muchas personas creen que cuando uno está en esto del camino espiritual, uno va al bautizo. Antes de un bautizo hay muchísimos pasos, hay muchísimas cosas. Ok, usted tiene su luz, usted porta una luz, eso no quiere decir que usted tiene que bautizarse. Usted tiene su luz. Usted porta algo, usted tiene sus dones, eso no quiere decir que usted se va a montar. Usted tiene su luz, usted tiene su linaje, que todos sus ancestros portaban lo hace. Eso no quiere decir que usted va a seguir el mismo patrón. Puede ser que ellos recibían lo hace, puede ser que los dones suyos sean para trabajar en Vita Clara. No necesariamente desde un principio uno tiene que enfocarse en lo que es el bautizo. No se puede. Usted tiene que prepararse mentalmente para hacer el camino, construir, caminar el camino espiritual que te va a llevar. Ser responsable, ser más espiritual. Usted quiere una buena conexión con lo luace. Usted debe tener una buena conexión desde adentro. Usted debe trabajar con usted desde adentro. Cambiar. Cambiar su forma de ser. Cambiar su forma de vestir. Su forma de comportarse. Sanar internamente. Perdonar. Perdonar a sus enemigos. Visitar la iglesia. Nosotros en 21 División somos muy espirituales. Nosotros en 21 División creemos en los santos. En otras religiones no, bueno, pues se respeta, fine. Pero nosotros somos muy espirituales. Comienza a visitar la iglesia. Comience a crear ese poder, esa luz desde adentro, para que usted pueda ver los frutos desde afuera. Entonces usted va a construir. Se va a preparar mentalmente, ok, ya yo no puedo tener las mismas amistades porque yo me estoy preparando espiritualmente. Yo no puedo tener en mi entorno personas que no me suman, que lo que quieren es estar en fiesta, que lo que quieren es estar en problemas. Yo necesito concentrarme en mí mismo. Tomarme un tiempo a solas conmigo, aprender a ser diferente. Ahí usted comienza a escudriñar su espiritualidad. Yo digo que para usted ser un buen servidor, un buen montador, usted debe primero ser espiritual. Usted debe aprender, aprender y aprender. Nunca se canse de aprender. Usted debe aprender de plantas. Usted debe aprender de remedios. Usted debe aprender todo lo que significa espiritualidad. Para que usted no necesite un lugar en cabeza para que venga a hacer un trabajo. Usted lo puede hacer usted. Pero todo eso usted lo va a construir poco a poco, desarrollando sus dones, desarrollando su espiritualidad, calentando su espiritualidad, formando una relación de amor con sus espíritus. Ahí es que usted se va organizando, despertando su espiritualidad. Así es que se inicia en esto de lo espiritual. Antes de usted pensar en montarlo, hace bonito montar, lo hace, es muy bonito. Pero es más bonito cuando usted es una persona espiritual, que usted se puede sentar aquí y sanarle una enfermedad a una persona y que esa persona le agradezca. Es diferente cuando usted hace actos de bondad, que usted va y regala dulces, le regala juguetes a los niños, que va a los hospitales y le lleva frutas a los enfermos. Cuando usted construye su obra y su camino espiritual así, a la hora que usted reciba un misterio, las cosas van a ser muy diferentes. Por eso debemos construir siempre nuestro camino con obras
y dedicándonos a nosotros desde adentro. Dice Ana Pérez, exacto, la espiritualidad comprende en muchas formas lectura, clarividencia, claro que sí. Dice Glenis, a mí me dijeron que me van a hacer un asentamiento. Son muchísimos pasos. Son muchos pasos. Te van a dar refrescante. Es dependiendo, dependiendo. Porque hay muchas personas que no necesitan tanto paso para bautizarlo. Que el lugar le sube de una vez. No necesita ni siquiera que le hagan asentamiento. Pero hay otras que sí, siempre es dependiendo. Vamos a ver que Víctor quiere entrar con nosotros al video en vivo. Vamos a seguir yéndolo. Buenas, buenas, buenas. Tuki. Buenas noches, mi hermana, ¿cómo está? Estamos bien, gracias a Dios y a los buenos seres. Y usted, mi manito lindo, ¿cómo Estamos está? activos, tú sabes cómo es. Estamos Mira, activos. no, porque ya yo estaba, digo yo, que me sentía como un poco, no sé si fueron los seres o qué, porque a veces tú sabes que nosotros tenemos personas que a través de los live, tú sabes que yo hago mi live de vez en cuando, pero a través de los live nosotros comunicamos o ayudamos a otras personas que están en un proceso espiritual y que también no entienden en ese momento qué debe de hacer, qué no debe de hacer, tal vez como nosotros lo tuvimos. Hay personas que tienen un proceso espiritual más avanzado que otro lo tienen más lento, otro es mucho el proceso. Yo dije, bueno, este tema es un tema muy delicado, soy muy delicado con cuestión de lo que es un proceso espiritual, lo que ya se trata de bautizo, de preparar una persona, de esos caminos, porque es un camino que yo digo que respeto mucho, ¿me entiendes? Que fue lo que yo estaba diciendo, que hice un comentario, dije, soy muy cuidadoso en cuanto a eso, porque entiendo tu punto de vista que tú dices que debemos, si vemos un misterio, preguntarle, pero ya a como estamos a este nivel, al nivel que estamos, tenemos que tener mucho cuidado de saber a dónde preguntamos, porque ya hay tanta, lo voy a decir así, tanto disparate que uno no sabe dónde uno va a decir, y cualquier disparate te puede dañar, porque a veces dicen no, que tú no te dañas, sí te daña, te Claro que daña, porque sí, si tú tienes claro que un sí. linaje, Mabel, si tú tienes un linaje y tú tienes tu luz bonita, porque he conocido muchas personas con un potencial grande espiritualmente, te lo voy a decir, y he conocido que personas en la religión han dañado muchas personas, ¿me Claro, entiendes? sí. Entonces, en ese tema, por eso quise hablar de ese tema, porque es un tema muy, muy, ¿cómo te digo? Hay que cuidarlo con mucho cuidado, hablarlo con mucho cuidado, saber lo que uno va a hablar, saber lo que uno va a decir, porque soy de la persona que cuando se habla de ese tema, soy codefensor de los nuevos creyentes. Y soy de lo Sí, que digo, sí. que por más grande que uno tenga y por más tiempo que uno tenga la brujería, hay personas que están creciendo, hay nuevos creyentes, hay nuevos servidores de la 21 División, del vudú, de cualquier religión que van creciendo, pero no tienen esa dirección que tal vez tú tuviste, que yo tuve, pero que tal vez esa persona no la puede tener. ¿Me está entendiendo? Sí, Y claro. dije, se me metió algo y dije, no, yo tengo que entrar a este live porque que algo me dice que yo tengo que hablar en este live porque que algo como que hay que hablar, porque si no lo Ellos hablo me va mismos, a pasar algo. pusieron ese sentir en ti. Y mira que ese punto de vista que tú nos refieres a nosotros es cierto. Hay que tener mucho cuidado porque se están viendo muchas cosas. Es como dice Al Capone Beltrán, que hay más trapo que espíritu. Sí, Claro. pero muchas veces la Hola, persona mi no tiene. compa. Muchas veces las personas no tienen, ellos muchas personas, por ejemplo aquí en Estados Unidos, que no tienen un guía espiritual, que no tienen una fuente de información. ¿Tú me entiendes? Y no le queda más remedio que ir a visitar a un lugar. Es muy peligroso, es como tú dices, muy peligroso, estamos viendo muchas cosas. Claro,
En ese tema de ahí, en lo que tú terminas de hablar, lo correcto, que yo creo que es lo correcto y lo que uno debe de hacer, ya como uno tiene ya conocimiento de lo que es esto, lo correcto para mí sería usted mismo hacer su propia iluminación con su ser. Si tú no sabes, tú pides dirección, cómo tú hacerla, porque tú vas a conseguir, hay muchas personas que no, tal vez no te vayan a decir la cosa como, pero sé que cuando el ser te quiere dar y te va a ayudar, te va a buscar la persona correcta y te va a decir lo que es correcto para ti y para lo que tú vas a obtener a través de eso. Y lo correcto que yo creo para eso es que tú pidas dirección primero a lo tuyo, a lo que te acompaña, a tu cuadro espiritual que anda contigo. Ya cuando tú pides dirección a lo tuyo, por más que tú quieras, por más que te quieran poner, ¿cómo se dice? Arenque en temacuto, va a fracasar. Porque ya tú pediste una dirección a lo tuyo y lo tuyo te va a mandar a la casa donde tú tienes que ir. ¿Me entiendes? Porque Sí, claro. fue lo que pasó conmigo. Mira, yo vengo de dos casas espirituales, pero dos casas que, como te digo, son dos casas respetuosas. Y gracias le doy a Dios y a los misterios por llevarme ahí. Porque una casa me adoptaron los misterios desde mi nacimiento, como dicen, porque me cogió de meses. Entonces esa persona me instruyó espiritualmente muchas cosas, pero ya a su edad, a una persona ya ciega, a su edad, pero ¿qué hizo el misterio? El misterio me dijo: yo te voy a mandar a otra casa que te termine de dar lo que te falta. Yo no sabía cuál era la casa. Yo me quedé en el aire me quedé. Recibí un sueño con una persona que actualmente es mi madrina, Scarlett Castillo. En ese entonces la vi trabajando como ella trabajaba, que yo no conocía nada de eso en ese entonces, ni sabía quién era ella ni nada. Pero resulta ser que una persona iba donde ella y me dice: ¿sabes qué? Te mandaron a buscar de tal sitio. Es Liyeu. Yo, ¿cómo? ¿Cómo ella? Le pregunto yo, pues yo no quería ella lo loco. Yo le digo: ¿cómo es ella? ¿Cómo ella trabaja? Yo le dije: trabaja con una bata roja así, así, así. Con ese tiempo, es Liyeu trabajaba con esa bata roja que todavía no sé si ella la tiene todavía, pero creo que la Todavía, conserva. Pero ya yo lo había visto, ya yo lo tenía en sueño, ya los seres habían hablado conmigo, ya yo sabía dónde yo iba y sabía, pero quería saber una lo que usted me estaba confirmación. diciendo, lo que ella me estaba diciendo. Yo digo: ok, le digo, yo trabajo en un hoyo así, 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 tiene un hoyo así, trabaja en una mecedora así, así como te lo estoy diciendo, Mabel, era así mismo. Me dice ella: sí, ¿cómo tú sabes? ¿Tú has ido? Yo le digo: no, yo no he ido, pero lo vi. Me mandó a buscar, yo fui allá, fui, la vieja me recibió con todos los honores del mundo. Mi hijo para aquí, mi hijo para allá, tan, 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 me dijo la cosa, tú así, tú así, tú así, tú así. ¿Cómo es? ¿Sabe por qué yo le digo a las personas, a los nuevos creyentes, que primeramente se deben dirigir de sus espíritus? Porque tu espíritu nunca te va a decir una cosa por otra. Te va a llevar donde tú realmente corresponde estar. Y lo que tú corresponde tener, te lo va a dar. A la corta Genial. o a la larga, te lo vas a dar. Pero a veces Claro que sí. nosotros nos desesperamos y queremos andar brincando, porque conozco de muchas personas que lo han hecho y han llegado personas a mi casa Yo así mismo. lo hice en un momento de mi vida, pero antes de que tú entrara el video en vivo, yo hice referencia a eso, que lo fundamental es que uno se deje guiar por lo de uno. Yo lo había dicho. Pero a veces te pasan situaciones que tú tienes cruces espirituales, que tú estás frío espiritualmente, que tú tienes un castigo de misterio. Y por más que tú intentes esa conexión de preguntarle y dejarte guiar, que te digan en sueño, una revelación o que te hablen en vista clara, tú no vas a tener esa comunión porque tú espiritualmente no estás bien. Entonces ahí fue que yo hice referencia, que en dado caso te pase eso, que tú hagas ayuno, que tú hagas oración, que tú te des baño, que tú te acuestes en el piso esperando que el Lord te guíe y tú no escuchas
al misterio. Ahí yo hice referencia a que debía hablar con él directamente. Entonces, en ese momento fue que tú entraste en live. Pero eso es lo principal. Yo voy 100% con él. Estamos en lo mismo. Tu luz nunca te va a engañar. No. Somos nosotros que, Que nos, como dijo él, no dejamos corrompir, no como dicen. dejamos, claro, nos desesperamos y nos desviamos de nuestro camino. Mira, es tan tal, oye lo que pasa, manita, que la religión ahora está, tú sabes que estamos viviendo momento caótico en la religión. Yo soy, como quien dice, un niño en la religión, pero tengo mucho ¿Cómo? conocimiento, gracias a Dios y Un gracias a los bebé. misterios. Tengo mucho tiempo trabajando la religión, conozco, porque viví toda mi vida, la viví por debajo de lo que es la 21 división por mi abuelo, y viví mucho tiempo en eso. Pero ¿sabes qué? Que nosotros mismos permitimos tantas cosas que a veces nosotros nos dañamos. Porque ahora la religión está que tú vienes donde mí, te voy a decir una cosa, yo tengo poco ahijado. Yo tengo tres ahijados. Tres ahijados solamente. Yo veo gente que tiene, yo digo, no, tú puedes tener 200.000 ahijados, pero yo tengo tres ahijados. Por eso tres ahijados, yo los suelto en cualquier terreno y saben cómo te van a responder. No me van a pasar vergüenza. No me van a pasar ningún tipo de vergüenza. ¿Por qué? Porque están preparados primeramente por el llamado espiritual del misterio, porque el misterio le dijo, usted va donde fulano. A mí viene gente y me dice, no, que yo quiero prepararme, que yo quiero que tú me bautices. Yo le digo, no. Por más de lo que Son tú me así. des económicamente, yo no te voy a bautizar, porque Y son acuérdate, esas así. yo tengo un reglamento espiritual y vengo sobre dos personas, Scarlett Castillo. Y mi otra madrina, que también la considero mi madrina, porque también fue parte de mi Fue inicio, proceso, una fue parte señora del ya inicio. mayor, Tuna, y la considero, me enseñaron todo ese proceso. Yo digo, no, las cosas no son así. Usted vino donde mí, yo no. Vamos a chequear primeramente si esto es así, si esto es así. Si yo no soy la persona correspondiente para usted, yo no te voy a poner la mano en la cabeza. Porque yo no soy quien, yo puedo tener todos los poderes del mundo, pero yo no soy quien para yo venir a irme por arriba al misterio, que eso es lo que tenemos muchos servidores del misterio, que no creemos más que el mismo ser y más que el mismo misterio. Porque tú llegas a mi casa, ah, sí, tú tienes que bautizarte, hasta por un requi-requi que te dé. El espíritu es espíritu. Aquí hay un servicio, el espíritu te puede llegar a ti, pero el hecho de que el espíritu te llegue a ti, que te dé la brisa de ese espíritu, porque no es que se va a emplazar en ti, te va a pasar y No. se va a ir. Pero el hecho de que un espíritu te dé cualquier brisa de cualquier ser, de cualquier entidad espiritual, no te indica que tú estás llamado para ser servidor de misterio. O que debe bautizarte. O que tiene que bautizarte, pero ahora tú sabes cómo están las cosas, que ahora te dio un brinco. Y ya vamos a bautizarte, son tantos, no estamos en nada. Y a la hora de la verdad, te dan tanta cosa, te tiran tres refresquitos por arriba y tú no tenés nada. Y el bautizo es algo que después quiero que llevemos un tema del bautizo, lo que es el bautizo en 21 división. Es algo muy extenso, ¿me entiendes? Que va más allá de lo que es tirarte tres refrescos por arriba. ¿Me estás entendiendo? Sí, es bien extenso, lleva sus pasos y su organización. Entonces, tú como servidor y con tu conocimiento y tu tiempo en El la espiritualidad. que no se hace, dicen ahí. Sí, amén, amén. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que están iniciando y no saben qué paso dar, qué seguir, que no saben qué hacer? ¿Qué tú Bueno. les recomendarías? Bueno. Yo, como soy un poco jodón en ese tema, mis recomendaciones son, usted se va a dirigir principalmente a sus espíritus. Si usted siente que usted tiene algún don espiritual, porque a veces hay dones que no solamente son que el espíritu posea tu cuerpo o que tú tengas que montarte. Hay dones que son a vista clara. Ahora, hay personas
Antes de darte la respuesta que te voy a dar, voy a hacer este paréntesis. Yo te hincapié. Hay personas que pueden tener diferentes dones. Hay personas que sí, que lo portan, varios dones. Tienen vista clara, ven esto, hacen esto, pueden bregar con cualquier verbaje. A través de, porque hay muchas cosas. Yo conozco personas que trabajan con una vela y tres ramas de ¿cómo se llama esto? No china, sino lo que es agrio, naranja. Tres ramitas de naranja. Mi madrina, de los tiempos de antes, no de ahora, de la vieja escuela. La vez que, o sea, yo cuando, después que yo tuve conocimiento, porque yo llegué de meses donde ella, que me cogió de 3 meses de nacido, me cogió esa persona, porque ya había un proceso ya muy largo, que no vamos a hablar de eso porque es algo largo. Pero esa persona, después que yo tuve conocimiento, ella lo que agarró, no se oye, dice. No se escucha. Vamos a ver si se escucha. Hablen, digan ahora. Ok, sí se oye. Okay. Y se escucha. Entonces, esa persona trabaja con una vela y tres hojas de naranja agria. Sin montarse, el espíritu le llega cuando tiene que llegar. Porque tiene todos los conocimientos, son dimensiones espirituales que ella ha adquirido y la tiene toda. Pero yo te digo, a veces hay dones que tú tienes. Y nosotros como servidores espirituales debemos, o como padrino, porque ya nosotros como ya estamos en un proceso ya más largo en la religión, nosotros ya como cuando somos padrinos, tenemos que saber algo, tener algo claro y hacerle ver los ahijados que hay personas que tienen un don, y no es que el don de tu ver con una vela o tu ver con un vaso de agua no te incluye, no te minimiza a que una persona pueda poseer un espíritu, a que una persona no. Tú tienes lo mismo. Lo que pasa es que esa es tu rama, es como los médicos. Que cada médico, hay un médico que se especializa en esta área, hay un médico que se especializa en la otra área. ¿Sabe por qué se especializa en cada área? Porque Dios permitió que hubieran diferentes áreas para diferentes tipos de salud, para tipos diferentes de enfermedades. Entonces, si todos nos vamos por la montadera, ¿a dónde vamos a llegar? Te voy a hacer referencia a los dones. Los dones. Cada persona tiene diferente don y los dones se desarrollan. Uno aprende a desarrollarlo. ¿Ustedes creen que yo leo carta y fue porque yo me puse y que leí una sola lectura y que los espíritus me hablaron? No. Yo tuve que sentarme muchas veces, poner mi paño preparado, poner mis cartas, poner mi vaso de agua, mi luz y quedarme ahí parada horas esperando que me hablaran, que yo no veía absolutamente nada, ni escuchaba absolutamente nada, pero yo me mantuve firme y yo seguía, y al otro día volvía, no, ustedes me van a hablar. Si este don es para mí, ustedes me van a hablar. Y claro, estoy desarrollando paso por paso. Personas que tienen dones de leer el tabaco, de leer la taza, de leer la mano, el agua, fueron desarrollando sus dones. Por eso, cuando yo inicié el video, yo dije que usted tiene que aprender a conocerse, a conocer lo que porta, a conocer para lo que usted da. Usted debe conocer el don que usted tiene. Por ejemplo, usted es bueno en arreglar sueños. Eso es un don. Claro. Eso es un don que yo no lo puedo tener y yo me monto, un ejemplo. Y muchas personas le cuentan los sueños a usted y usted, y te da número. Es porque ese don es suyo y usted lo va desarrollando y así mismo aprendiendo de los otros. Lo que pasa es que hoy en día la persona ve lindo, que se ve lindo montarse. Pero eso tiene su consecuencia. Claro que sí. Todo no es color de rosa. Entonces, enfóquese en lo de usted primero, en conocer para qué usted da, en conocer lo que usted es bueno. Oh, mira, yo puedo leer la taza, pero el vaso no. Pues si usted entiende que le va mejor con leer la taza, pues siga desarrollando sus dones. Póngase todos los días, queme su taza, hágalo con vino. Lo mejor de todo, Maver, es cuando uno conoce su espíritu. Cuando uno conoce su misterio, cuando uno conoce su loa, su maña, todo.
te voy a decir algo, no, que van a decir, no, porque los Lua suben diferente, claro, suben según la persona, el Lua tiene según el conocimiento, esencia, según el tiene su misma esencia, pero según la elevación espiritual que tenga el caballo, él va a subir a tu forma, a lo que tú eres. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo más importante de todo es cuando uno conoce su espíritu, como decir, cuando uno tiene su familia, que tú conoces tu familia, que tú sabes, mira, mi tío es así, tiene tal maña, es así, 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 el espíritu es igual, el espíritu te da a conocer a ti, cómo es él. Yo, lo principalmente, que tengo una maestra, que la considero mi madre, que la considero mi patrona, que la considero muchas cosas para mí, que Anaísa Pie, yo la conozco donde quiera, está debajo del agua. Porque Anaísa Pie, solamente de decirme, solamente de hablarme a mi persona, Emma, de saludarme, cuando esa maestra me saluda, que muy rara vez ella en cualquier prille que yo le encuentre, ella toma una conversación conmigo, muy raro, no la toma. Me saluda, su bendición, y ya. ¿Me entiendes? Entonces, pero ya yo conozco mi espíritu, ya yo sé cómo mi espíritu llega a mí. Yo no puedo decir, ah, no, que fulano, que esto, que lo... No, porque ya yo lo conozco. Ya yo sé de la forma de ese espíritu. Y ellos dan su código. Y dan... Tú sabes. Ya simplemente de yo sentir la esencia de ese lugar, de solamente dame la mano y dame su bendición, ya yo no quiero más, ya yo no quiero ni que me digan más, ni que me digan más nada. Dicen Quiro, amor. Jeremy, a mi amor, bendiciones, mi niño, no sabía que tú estabas aquí, luz y progreso para ti. Espero que esta palabra de Mavier y mía que estamos hablando aquí te sean de muchas bendiciones, de mucha sabiduría. Que así sea. Y de mucho aprendizaje, manito. Luz y progreso para ti. Pues bien, Mabel, como estábamos hablando, entonces, ese es el caso. Entonces, mi conocimiento, lo que yo tengo de conocimiento, lo que yo puedo exhortar a esos nuevos servidores, a esa persona que de una manera u otra están viviendo un proceso espiritual en su vida. Sí, porque eso es un proceso. Yo le digo que eso es un proceso. Porque es como yo digo, uno nace, crece, primero va gateando, después que usted gatea, usted va comiendo, va conociendo, va viendo, va teniendo dolores, va teniendo de todo, hasta que usted crece y ya usted sabe manejarse. Así es el término espiritual. Pero para que usted sea una buena persona y que no pase fraude, le voy a decir, porque te lo estoy diciendo, Mabel, tú me conoces, tú sabes. No, yo te conozco, soy de la persona que conozco, que soy jodón con ese tema, soy jodón y me peleo con cualquiera, porque te voy a decir las cosas como son, llueve o truene, te la voy a decir, te guste o no te guste, pero soy de la persona que defiendo, y siempre he dicho que siempre voy a optar por esa persona que viene. ¿Sabe por qué? Porque yo viví ese momento, o sea, le doy gracias a Dios y a los seres que no tuve que vivir un momento que pasé, que tuve disgustos espirituales. No, porque le doy gracias a Dios, porque los seres de una vez me abrieron el camino, me di en mi casa espiritual, me asentaron, me formaron, me guiaron, me enseñaron, y hoy soy la persona que soy. Entonces yo digo, si a mí yo tuve la capacidad y los seres, yo fui, como quien dice, privilegiado en ese aspecto, yo quiero también dar lo mismo a esas otras personas. Yo también pasé. Quiero que esa persona, yo digo, que esa persona que vienen ahora, lo primero es que usted tiene que asentarse con sus espíritus, pedir dirección a sus espíritus, que tus espíritus no te va a decir una cosa por otra, te va a decir las cosas como es. Ahora, si tú ves que algo está fuera de lo normal o te está saliendo algo que tú sobra bien, busca ayuda. Pero antes de tú buscar esa ayuda, lo correspondiente es tú pedir dirección como quieras a tu espíritu, porque el espíritu, aunque el espíritu tenga cualquier X problema contigo, te va a decir, porque es que el espíritu quiere organizarte, porque el espíritu no está para dañar a uno, sino para formarte y para enseñarte. Porque a veces hay procesos que el espíritu te deja pasar para que tú aprendas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, lo correspondiente es que cada persona que está en estos caminos sepa su llamado. Principalmente esa es la palabra, Mabel.
conocer su llamado, porque a veces nosotros tenemos llamado para trabajar la obra, hay llamado para tú hacer muchas cosas en la religión, porque la religión es amplia. En la religión hay para todo, en la religión hay para la salud, porque nosotros somos servidores del misterio, pero nosotros no hacemos de todo. No. ¿Tú me entiendes? No hacemos de todo. Entonces, ahí tú eres importante. No creas que porque otro se monte. Yo a veces digo que yo me gustan más las personas espirituales, a vista clara, que una persona que tenga un ser. Qué bonito. Sí, porque lo he vivido y sé, y tengo ese don, porque yo tengo ese don que yo no. Yo soy de la persona que yo puedo trabajar, yo llamo un espíritu para trabajar, pero yo trabajo con una vela, yo agarré esa vela y di mi punto. Y ya esa vela, ya yo sé lo que yo voy a hacer, lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Porque ya el ser me habló, el ser me dijo, mira, oye esto, mañana viene esto para tu casa, así. Ya el ser tiene una dirección contigo. También hay que cuidarse mucho cuando tú tengas ese proceso espiritualmente. Porque a veces el espíritu va a visitarte y tú no estás adecuado de que el espíritu te visite y que tú dices, porque el espíritu no me habla. Fíjate primeramente qué tú estás haciendo mal, qué hay en ti, que ese espíritu no puede conectarse contigo, o que ese, lo que tú estabas hablando ahorita, o que ese espíritu no puede llegar a ti. Claro, por eso que uno debe... Nosotros somos seres humanos, y el espíritu es espíritu, pero nosotros tenemos nuestros placeres, tenemos muchas cosas, pero hay cosas que no van con los espirituales. Que usted tiene que sacar un tiempo para su espíritu. Por eso yo estaba hablando que uno debe organizarse desde adentro, conectarte desde adentro, hacer las cosas diferentes. Ya cuando tú decides ser una persona espiritual, tú debes cambiar hasta tu forma de alimentarte, tu forma de vestirte, de comportarte, visitar la iglesia, ser espiritual. Mucha gente dice, ¿qué yo debo hacer? Hasta con una vela. Mira, a mí, Mabel, a mí me gusta mucho la calle, que tú tienes que saberlo. Me encanta la calle, me gusta el fuego, me gusta porque soy así. Pero ahora yo tengo momentos que digo, no, ya mi calle, hasta ese momento ya, porque tengo cosas por delante o tengo trabajo que yo sé que yo... O sea, a veces hay personas espirituales también, las personas ya que están formadas espiritualmente, dicen, ¿por qué...? ¿Por qué este trabajo no me sale? Usted se está mirando lo que está haciendo. ¿Tú estás haciendo ese trabajo? ¿En qué posición tú estás haciendo ese trabajo para que ese trabajo te pueda salir? Una dedicación. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, y no es que el espíritu no está contigo, el espíritu está ahí, pero si usted está haciendo la cosa fuera de lo que hay un orden y todo tiene su orden y su reglamento. No me venga a decir que no, que es Juan por Pato, que hay un... No, todo tiene su reglamento, sus leyes y su respeto a cada cosa. Entonces, si usted no camina por su reglamento, si usted sabe que usted va a hacer esta cosa y que usted tiene un servicio, que usted sabe que usted tiene que por ese servicio que usted va a tener, usted tiene que despejarse de muchas cosas porque hay más días. Usted como ser humano va a tener más días de usted gozar y usted brincar. Pero si usted no lo hace en ese momento... Que tú te desplazas para un lado y dices, no, vamos a darle este tiempo a los seres porque creo y correspondo que yo me han dado tanto, pero yo creo que el ser necesita este momento para que el ser se incorpore contigo espiritualmente, hable contigo espiritualmente. Por eso que tú ves que dicen, no, que los seres no hablan conmigo, no. No es que los seres se han ido, no. Es espiritual que uno te está dirigiendo. ¿Me entiendes? Yo conozco servidores que han tenido que dejar hasta su trabajo porque el trabajo o la forma de su trabajo no compenetran con su espiritualidad. Mabel, yo soy Mary. Yo estudié porque mi familia quiso. Le pedí... Se está frizando tú en vivo. Vamos a ver, creo que está pasando. Dime, ¿y ahora? Sí, ahora sí, tú tienes buena conexión, ¿verdad? Sí, yo tengo buena conexión, no sé qué está pasando, pero yo veo todo bien. Ok, sí, continúa. Bendiciones, Randier, mi manito hermoso. Randy,
Sandy, muchas bendiciones para no, nosotros tenemos mucha gente en común, Mabel. Entonces, yo, mi mamá me dijo, y mi papá, yo quiero que tú nos dé un título. Yo bien, yo pedí dirección al ministerio, le dije, esto por esto, fui a mi altar porque no quería. Fui a mi altar, pam, 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 hablé, me dejaron estudiar, estudié, me gradué bien. Pero ahora viene el caso, ya yo me gradué, ¿qué hago? Yo quiero trabajar mi vaina, lo que me gusta, porque me encanta la medicina, me encanta cuidar, me encanta eso. Ahí viene el caso, me dicen, uno va a trabajar eso. Ya, tú hiciste una, tú no pediste algo a nosotros, nosotros cumplimos con lo que tú pediste. Tú no nos pediste trabajar, tú pediste tener un título. Ya, ahí está. Tu legado es otra cosa, usted va a hacer esto y esto y esto. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas cosas que a veces uno no entiende, pero que los seres, que uno ni sabe lo que uno quiere, pero que ya los seres tienen ya lo tuyo hecho. Y yo digo, Mabel, yo no trabajo. Yo no trabajo. Mira como que yo vivo así, de mi casa, yo vivo aquí feliz, tranquilo, brincando, viajando para aquí y para allá. Mis seres me lo dan todo. Después de Dios, los seres a mí me lo dan todo. ¿Sabes por qué? Por la obediencia, por respeto. Con la relación. Logrando esas cosas. Porque a veces dicen personas, ay, ¿por qué fulano logra esto? No, fíjate lo que está haciendo fulano. Primeramente, no mire por qué a ti no te dan, sino fíjate qué está haciendo fulano para que el ser sea, te gratifique en bendición tu trabajo y lo que tú haces. Es así. Yo tuve unas cuantas preguntas en privado que me hicieron personas. Tú sabes que a no todo el mundo le gustan las redes sociales, no todo el mundo le gusta que conozcan que son personas espirituales, y me han escrito en privado. Yo tengo aquí, yo dije 10, yo dije 20 ahorita, pero son 10 preguntas que me pidieron que las respondiera en el video en vivo. Entonces, como tú estás conmigo, lo que vamos a hacer es que cada uno le damos a su punto de vista, porque esas personas están aquí en el video en vivo. Ok. Ya nosotros, a las personas que van entrando, hemos hablado un buen poco de lo que es el inicio espiritual. El video se va a quedar guardado aquí para que puedan empezar a verlo desde el principio y puedan entender de los puntos de vista de nosotros y de lo que hemos hablado. Pues, la primera pregunta que me hicieron en privado dice, ¿cómo saber si porto misterio o tengo un llamamiento? ¿Cómo saber si porta un misterio o tiene un llamamiento? Es una pregunta media difícil, pero tengo la pregunta porque me llegó de una vez. Tengo la respuesta porque me llegó de una vez. Si esa persona tiene el like, que tenga atención. Primeramente, para tú saber si tú tienes un llamado, vuelvo y digo, como lo dije, porque ya había hablado de ese tema, que creo que si estaban ahí, creo que escucharon. Habemos personas que tenemos llamados espirituales, habemos personas que no tenemos llamados espirituales. O sea, automáticamente tú tienes un llamado espiritual de alguna entidad espiritual, lo que sea o para lo que sea, tú tienes que recibir un llamamiento espiritual. Tiene que ver algo en ti sobrenatural que te va a decir, mire, usted va para eso. Es como decir, ahora te lo voy a poner más fácil, esa cosa. Es como decir, yo quiero ser abogado. Supone, yo quiero ser abogado, pero no es lo que me gusta. O no tengo la capacidad para ser abogado. Soy médico. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso tú tienes que tener un llamamiento espiritual para tú saber. Si tú no sientes ningún llamado, si tú desde tu nacimiento, hay personas que lo tienen desde su nacimiento, desde su barriga de su madre, como lo tuve yo. Hay personas que lo tienen después que nacen.
Hay otra persona que no lo tienen nunca. ¿Por qué? Porque no nacieron para eso. Hay personas que quieren tener, compran su cosa, su puen, su, hay muchas cosas de cómo usted trabaja de ahí para adelante, porque usted ve muchos brujos, pero hay muchos brujos que trabajan con muchas cosas, que después tal vez vamos a tener un tema más, de, más profundo de eso, sí. Que son cosas compradas, pueden, que tienen su cosa, y dicen, y le ponen un nombre de un espíritu, y es un espíritu, pero no es eso. Pero eso sí. Tiene un proceso, y eso va a trabajarte igual, que tú crees que es igual que un espíritu. ¿Me está entendiendo? Pero eso es otra cosa. Entonces, si usted no tiene el llamamiento y no tiene ese llamado espiritual y no ha tenido ninguna experiencia espiritual, creo que lo correcto es que no es lo tuyo. Ok. Es así. Perfecto. Bueno, pues mi respuesta es... Tú da tu punto de vista, ma, a ver si tú crees que no es, pero... Voy por ahí. Es lo que yo creo, más o menos. Para tú saber si tú portas una entidad, un lugar, un espíritu, tú debes tener alguna práctica sobrenatural, como dijo mi hermano Víctor. Ellos se van a manifestar de una manera u otra. De una manera u otra. Tú vas a tener un acercamiento con lo sobrenatural. Puede ser que tú empieces desde niño a ver cosas, espíritus, que tú sientas fuerza o corrientes. Porque cuando tú tienes corriente, tú la vas a sentir en tu cuerpo, tú vas a sentir esos escalofríos. Vas a sentir esa presión. Vas a tener en los sueños también encuentros espirituales. Entonces, desde esas cosas sobrenaturales, tú te vas a ir dando cuenta que tú tienes un llamado. Ahora. Perdón, Mabel, que te interrumpa. Porque espérate, porque va... Vamos a hacer las cosas bien, porque ahorita dicen, ah, no, eso están hablando de disparate. No, yo, tú sabes cómo nosotros, si vamos a ver una cosa, la vamos a hablar con base. Espérate, vamos a aclarar la cosa, porque ahorita dicen, ah, no, eso, no. Ahorita no acaban. Sí, no, no, pero tú sabes que me gusta ser práctico y decirle las cosas como son. Sí, eso es claro. Todo ser humano tiene un ente espiritual que te protege, que te acompaña, que anda contigo. Pero el hecho de que tú tengas algo que esté contigo, que te proteja, no indica que tú estás preparado para tú ser la obra o para tu trabajo, para tú sentarte en un altar a trabajar. Ahí está la incógnita de esa pregunta. No estamos hablando de que esté preparado o que se vaya a montar. Estamos hablando de cómo saber que porta algo, sí, o que tiene algún don. Sí, pero tú sabes que a través de eso, yo siento algo o tengo algo, pero tú sabes que esas dos vertientes van ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí, yo quise como aclarársela para que entienda, porque hacer un paréntesis. Nosotros todos nacemos con algo que nos acompaña, que está con nosotros, pero hay dones que tú desarrollas espiritualmente. Hay personas que nacieron para ayudar, para dar, para hacer muchas cosas que tal vez hoy no lo estamos haciendo. Me voy a incluir porque soy servidor de misterio, no voy a decir que no, pero nosotros nos cohibimos de esas cosas y no las hablamos, pero hay que hablar las cosas como son, si es roja es roja y si es blanca es blanca. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el problema. Habemos personas que si las nacemos con un llamado espiritual, con un don espiritual para algo, pero hay otras personas que sí tienen identidad espiritual, pero que no tienen un llamado para equitar. No. Tú puedes saber que portas algún espíritu que tienes. Te están diciendo algo, Mabel. Eso no quiere. ¿Tú podrías leerme la pregunta? No entiendo, porque está hablando como, querida Mabel, exacto, o sea, ella está diciendo exacto, querida Mabel, ok, sí, está bien, ya, es como que sí, ya, pues yo... Con esas experiencias sobrenaturales, tú te vas dando cuenta, pero eso no quiere decir que con eso tú vas a descubrir directamente para qué tú estás llamado. Ese es como el inicio, como la puerta que tú estás abriendo, que sabes que puede abrirla. Pero todo en lo espiritual es un camino extenso que tú debes ir paso por paso aprendiéndolo. La segunda pregunta dice, ¿es obligatorio trabajar en altar? No. Esa pregunta como que no está formalizada muy bien, como no, que no entiendo.
No es... O sea, no se la voy a responder porque en verdad no la formuló completamente. Correctamente y no la entiendo. No sé cómo responderla porque no entiendo en qué sentido. Sí, que pues ella yo se la voy a responder. Si tú no sabes tu linaje, si tú todavía no sabes para lo que fuiste preparada o para lo que estás siendo preparada espiritualmente, no es necesario ni obligatoriamente que tú tengas un altar. Tú me dices a mí que ya tú estás en los pasos de bautizo, que ya tú sabes cuáles son los misterios que encabezan tu linaje, que ya tú sabes que vas a trabajar, pues ya es diferente. Que ya tú tienes tu padrino, que te dieron tu refrescamiento, que te asentaron tu misterio, que tu misterio te suben, que ya tú has hablado con el Lua y el Lua te ha dicho que tú estás hecho para trabajar, pues ya sí es fundamental que tú tengas tu altar. Pero si tú estás iniciando y tú sabes que tú tienes alguna corriente y no estás totalmente preparada o preparado, no es obligatoriamente que tú tengas un altar. Para llevar ese compromiso, porque es un compromiso. Es un compromiso. El altar somos nosotros. El altar somos nosotros, la luz la tenemos nosotros, pero el compromiso tú lo tomas ya cuando tú estás en preparación de bautizo, en tu paso de bautizo. La tercera pregunta dice, señales que indican que tengo Luaje. Bueno, esta es prácticamente igual que la primera que hicieron. Sí, ya esa se respondió. Dice la cuarta, ¿cómo cambia mi vida luego que soy iniciado? ¿Cómo cambia tu vida? Bien, te voy a dar una respuesta a esa pregunta. Cuando tú eres bien iniciado, porque te voy a dar las dos vertientes, tanto uh-huh. puede ser caótico para ti, una iniciación, como puede ser buena, como puede ser mala. Depende el tipo, por eso te estoy diciendo, por eso estábamos hablando desde el principio, que para una buena iniciación usted tiene que pedir dirección a su espíritu, primeramente. Para tú saber cómo tú tienes... cómo tú vas a crecer espiritualmente. Ahora, cuando tú tienes una buena iniciación, que tú estás preparado con todo tu reglamento, es lo mejor del mundo. Viene mucho bienestar, obtiene mucho bienestar, porque lo tiene, bienestar. Y ahora te voy a decir algo, que hay personas que no entienden esto, y lo voy a decir. Hay bautizo que hay que hacer todo latino para tu trabajar. Hay que hacerte un bautizo por salud. Hay tipo de bautizo, y depende lo que tú tengas o lo que tú vayas a hacer. Lo que pasa es que hay personas que dicen, ah, no, que te voy a bautizar. No, eso no es así. Hay bautizos que son para salud, que el CEL exige que hay que darte un bautizo para el sanate, pero tiene que bautizarse y tiene que hacer un reglamento así, 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 para tú obtener tu salud. O para tú tener cualquier estabilidad. Ahora, ya que tú tienes un llamado y que tú lo tienes espiritualmente y que ya tú recibiste ese don y ya accediste a eso, bienestarmente te va bien. En tus relaciones te va bien. En todo lo que tú tengas, te va bien. Ya está de ti lo que tú quieras que llegue a ti, ya tú dañas, porque acuérdate, te pueden poner todo bien, pero está lo que tú hagas bien en ti, de ahí para adelante. Tú tanto recibe cosas buenas como tú puedes poner las cosas malas. Eso es. Ya eso está en ti, en lo que tú crees y en lo que tú vayas a hacer. Mi respuesta es, lo dice Ana Pérez, ya yo había comentado eso al principio del live. Tu vida te cambia tanto que tú hasta tu círculo de amistades debes cambiarla. Te cambia todo, Mabel. Te cambia todo en tu vida. Porque tú debes saber identificar lo que es tu tiempo en tu espiritualidad y tu vida personal. Porque no todo gira en torno a lo espiritual. Pero en tu vida tú debes hasta saber identificar las personas que te suman en tu vida. Las personas que te pueden guiar en tu alimentación, en tu vestimenta, porque nosotros somos
somos la muralla del misterio, nosotros somos el comportamiento de uno, la identificación de ellos. Sí. Cuando tú eres espiritual, tú vas a tener muchas personas en tu camino que no van a estar de acuerdo con eso. Hay muchas personas que no les gusta la brujería. Va a haber amistades tuyas que no comparten eso y ellos mismos se van a ir alejando. Y tú, lamentablemente, no le puedes imponer a nadie tu espiritualidad. Si una persona no está de acuerdo con el camino que tú elegiste, con el camino que tú forjaste, pues lamentablemente se tiene que ir de tu camino. Todo en la vida es el comportamiento, Mabel. Porque mira, me pasó algo que, perdón si me está viendo, pero en verdad no tengo que decirlo, porque eso puede construir a otras personas. Vi algo en las redes y conocí, pero algo me dijo como que le hablara a esa persona. Le digo, mira, tú quieres ser espiritual. Lo espiritual primeramente te llama respeto. Si tú no te respetas primeramente y tú respetas lo que es la religión, te van a tomar como un loco. Te van a tomar como un sinvergüenza, porque primeramente tú tienes que darte a respetar tú espiritualmente, que donde tú llegas diga, llegó Mabel Candelo, ábranle la puerta porque llegó una persona de respeto. Ahora, si tú lo que vives jugando y haciendo disparates espirituales, como muchas cosas que ven, porque voy a decir, mira, yo soy gay, soy muy, muy diferente, lo digo, siempre lo digo y siempre lo voy a decir, soy muy diferente a mi círculo, a mi ambiente, a mi congrominio, como digo, porque yo digo, nosotros, y se lo he dicho a varios, le digo, mire, el hecho de que tú tengas una preferencia sexual o que tú tengas una ideología sexual no indica que tú tienes que ser eso en lo tuyo. Yo, en lo principal, yo digo, mira, desde que yo entro de mi altar para adelante, mira, que lo voy a decir así, porque yo hablo claro, porque la gente que habla le claro, yo no pongo la cosa. Mi pajarería de ahí para allá se queda. Porque yo tengo mi vida personal ahora, en mi vida personal yo hago lo que yo crea, pero ya después de ahí para ese adelante, yo soy un hombre, diga lo que diga quién, irrespetuoso, o un gay, como sea, pero con respeto a lo mío. Ahora, si yo vengo como un loco, mira, esta maestresa que yo porto y que con quien trabajo, que de mucha envergadura, que la tienen, no que la tienen, porque allá no la tiene nadie. Se están haciendo ellos mismos el daño y que hacen tanta vagamundería y tanto disparate, igual con Santa Marta también. Y la mayoría son personas de mi mismo círculo, que hago un llamado también a esas personas que están en ese momento, que aprendan a respetarse primeramente. Si usted quiere servir a los seres, respételo. Haga la cosa bien, porque lo que tú hagas bien es lo que te mañana te va a decir fulano es fulano. ¿Me entiendes? O fulano es esto. Pero esas son cosas que también tú las adquieres a través de tu conocimiento, a través de las personas que te educaron espiritualmente, porque eso es una educación, es una enseñanza. Y si a ti no te... Luna, vuelve a día ahora si se está escuchando. De que ahora nos escucha, vamos a ver. Yo te puedo escuchar. Alguien más que escriba si se escucha. Digan si se está escuchando. Vamos a ver. No quieren interrumpir el live, pero mentira. Mentira, Satanás. Vamos a ver. Hable, alguien que escriba, por favor. Todo bien. Dice que todo bien. Parece que se está escuchando. Entonces, es lo que yo digo y hago un llamado a esa persona que tengan una preferencia sexual, pero que tu preferencia sexual no invada tu territorio espiritual, porque son cosas que también te dañan. ¿Me entiendes? Porque ya cuando tú pasas límites espirituales, ya tus reglamentos espirituales, ya tú lo estás dañando y ya tú te vas dañando desde por sí. Ahí el ser no comienza a visitarte como te tiene que visitar. Acuérdese que para todo, todo bajo la tierra tiene su tiempo y su momento. Usted es un ser humano y el ser entiende que sí, que tú tengas tu preferencia sexual y que te guste una cosa y que a ti te guste un buen whisky. El ser lo va a entender, que a ti te gusta beber un buen whisky, pero con respeto,
sabe cada momento para cada cosa, sabe diferenciar. Si nosotros, ¿me escucha, Mabel? Sí, sí, mi amor, te escucho. Si nosotros hacemos la cosa mal hecha, eso va a ser. Entonces yo a esa persona le dije, mira, tú estás comenzando ahora, porque lo vi que estaba comenzando, porque uno se da cuenta de una vez, porque hay cosas que sabe cuando una persona está bien formada, cuando no está bien formada. Le digo, estas son cosas que no se hacen. Delante de esto, delante de un bucán o delante de cualquier reglamento de la tarot, tienen que tener un respeto, porque ahí vive una identidad espiritual. Si usted no respeta esto, usted está respetando usted. Ante todo. ¿Me está entendiendo? Es que detrás de nosotros viene una cadena, viendo el comportamiento de uno, viendo cómo uno se expresa, cómo uno es en lo espiritual. La pregunta número 5. ¿Cómo aprender a atender mi altar? Bueno, eso es una pregunta que es muy personal, pero te voy a dar le vamos a dar una ayudita. En lo personal, yo, mi altar, o sea, cuando tú tienes un padrino, el padrino te va a enseñar qué día tú vas a atender. Cada ser, porque cada ser, cada familia espiritual, cada familia de seres tiene su días, tienen su comida diferente, porque uno va a comer una cosa, otro come otra cosa, como tú vas a atenderlo, tienen su momento. Entonces ya ahí mismo va, por eso te estoy diciendo que conlleva mucho que tú tengas un buen padrino, porque el padrino no es que te echó agua, y te soltó, porque es lo que está pasando ahora, por eso que hay muchas personas que no reconocen. El padrino, antes de yo bautizar una persona, yo educo a mi persona, yo educo a mis ahijados, yo lo educo, y los ahijados míos que están saben que yo antes de eso, yo lo educo espiritualmente, le doy cátedra, lo enseño, porque no todo el misterio, porque hay cosas que el misterio no va a estar ahí, ¿me entiendes? Hay cosas que usted tiene como servidor de misterio, usted tiene que tenerla bajo la manga y saberla. Ahora, yo tengo que educar mis ahijados para cuando se vea en cualquier dificultad, cualquier problema, que el ser, porque ay, yo lo digo en lo mío, yo me he cansado de llamar a mis seres y aquí nada. Como hoy me pasó a mí, yo estaba llamando a Silvia, ella llegó a lo último, pero hoy yo me cansé, yo le digo a mi mamá, ¿qué tal? Le digo, mami, pues yo estoy llamando a la vieja y tengo esto lleno de gente, la vieja no quiere subir, que es lo que está pasando, no sé. Y todo, pero como yo tengo mi conocimiento, yo solté esa campana, dije, vamos a hacer esto, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque el cel no llega, vamos a ver qué es lo que hay. Pam, 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 moví un par de cositas que tenía que mover, personales, lo hice, la vieja subió, me dice, mami, la vieja subió como nunca, porque subió hoy como nunca. O sea, son cosas que tú vas adquiriendo tú como persona, pero también cuando tú tienes un buen padrino que te educa y te dice, mira, tal día tú vas a hacer esto, para tal día, tú los lunes, tú sabes que tú vas a atender a lo que dice, que tú le vas a poner su servicio. No es que todos los lunes tú le vas a poner una comida al espíritu, ¿no? Porque entonces son unos espíritus que son medio estrictos, medio jodones, que si tú lo tienes alto no te van a trabajar. Porque así. Porque si tú al espíritu lo tienes a lo que venga y que tú te guardas, no te va a trabajar, no te va a resolver, no te va a hacer es que cuando tú comes, cuando tú te llenas, tú lo que quieres ver cama. Acotarte a dormir. Entonces, si tú mantienes... Hay que saber cómo uno tener su espíritu caliente a la misma vez, pero tener un balance de cada cosa. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, saber que este día tú vas a atender esto, que este día tú vas a atender el otro. Cómo tú preparas tu jarro, cómo hace tu jarro para cada cosa. Por eso es bueno tú tener un padrino, porque hay personas que vienen, tienen un prillé. Y tienen un prillé, personas que yo he visto ya y de mucho tiempo, y que no saben ni cómo comenzar una fiesta, cómo abrir una ceremonia, cómo cerrar una ceremonia, cómo hacer cualquier punto, no lo saben. Y tienen que, que,
que se quedan en el aire, porque si no tienen un espíritu, porque no que no sabe, a veces quieren que le, no, el espíritu te va a decir, te va a ayudar cuando tiene que venir, va a venir, pero el espíritu te indica, te enseña y te pone una persona, porque a esa persona, al igual que nosotros, pasó nuestro proceso, pero por eso te da una buena persona, porque esa persona está capacitada, tiene la capacidad de enseñarte y de decirte las cosas como son, para que tú hagas una cosa bien. ¿Tú me estás entendiendo? Okay. Sí. A veces, como digo, a veces tú te cansas de, tú puedes prender 20.000 velas, 70.000 velas, pero si tú no sabes cómo tú vas a prender tu vela, con el reglamento que tú tienes que prender esa vela y cómo la vas a prender, a qué hora tú la vas a prender, cómo tú la vas a prender, para qué tú tienes que prender una vela, porque cada vela se prende de una manera, depende de la petición y lo que tú vayas a hacer. Okay. Indiscutible. Pues, eran más preguntas que me habían enviado, pero una se respondía a la otra. Entonces, esta vez es la última pregunta y respuesta. Mi respuesta a la pregunta de cómo aprender a atender mi altar, lo dijimos ahorita en el video en vivo. Cuando tú tienes un altar, es porque ya tú aceptaste un compromiso. Si tú aceptaste un compromiso, quiere decir que ya tú te has guiado por tus guías espirituales, por tus entidades, por tu espíritu, por tus ancestros. Y ya tú tienes un padrino o una madrina. ¿Qué pasa? El padrino te enseña, es el deber del padrino enseñarte lo que es el sincretismo de los cuadros. Porque para tú hacer un altar, no es que tú vas ahí y viste una imagen bonita, tú fuiste a la botánica, lo compraste, lo entraste a tu casa y ya. Y tú le vas a pedir. Si tú haces eso, estás perdiendo tu tiempo porque son imágenes vacías. Porque no tienen un sincretismo y no están preparadas. Cada imagen que tú vas a entrar a tu altar está preparada. Cada imagen que tú entras a tu altar tiene una entidad detrás. Cada imagen que tú entras, que tiene una identidad detrás, tiene una oración, que es bastante diferente cada una de la otra. Tu padrino te va a enseñar los días. Yo les recomiendo, antes, cuando yo trabajaba en Santo Domingo, que tenía mis altares, yo encendía luces para todos los santos. Para mí es un placer yo tener ese altar prendido y lleno de velas. Si yo veía ese altar apagado, yo me sentía mal. Pero con el tiempo espiritual, tú te vas adaptando, vas aprendiendo. Y yo aprendí que en vez de yo tener un altar prendido con todas las imágenes, yo lo atendía por familia, por panteón. Que si yo quería ponerle un velón, lo ponía a nombre de todos los ogunes. Que si yo quería una luz para la maestresa, esa luz es para toda la maestresa. Que si yo quería una luz a nombre de los guedeses. Y así yo me evitaba de gastar dinero y era más la organización. Y las lámparas también, todas esas cosas, tu padrino te las va a enseñar, las lámparas que tú debes poner. Para tú gastar $500 en velones, tú te pones una lámpara. Con una sola lámpara a nombre de ese panteón, a nombre de esa familia, tú estás haciendo muchísimas cosas. El padrino es el principal en todo esto a la hora de tú montar un altar y tú saber cómo atenderlo. También mi abuelo, que era caballo de Tillán, mi abuelo me enseñó a mí a tener una sola lámpara en el altar. Él le decía que era la lámpara y la luz del Espíritu Santo. Esa lámpara siempre estaba encendida. No podía haber un velón ni una luz más, pero esa lámpara siempre estaba encendida todos los días de su vida. Y él me enseñó a mí que esa lámpara era la luz del altar. Además de nosotros, claro, que somos luces. Que esa era la luz y el calentamiento del altar diario. Y me evitaba a mí también de yo estar comprando y de estar haciendo muchísimas cosas que a veces eran innecesarias. Entonces, respondiendo a la pregunta tuya, mi amor, de cómo atender tu altar, todo eso tú lo vas a aprender en el proceso del bautizo. Todo eso tú lo vas a aprender cuando te entreguen tus
pañuelos bautizados. Porque no, tú vas a tener mucha ayuda espiritual, no solamente tu padrino. Tú vas a tener una madrina y un padrino de paño. Que ellos junto a tu padrino te van a ayudar y te van a guiar en este proceso espiritual. Ellos te van a enseñar muchísimas cosas. Pero siempre y cuando es cuando ya tú hayas aceptado tu compromiso. Cuando tú tengas tu compromiso y ya tú sabes para lo que tú estás preparado, para lo que tú estás hecho, pues ahí viene el aprendizaje. Los misterios te van a guiar. Porque ya que tú aceptaste este compromiso, ellos mismos te van a poner a soñar. Ellos mismos te van a hablar, tú escuchas esa voz. A dar la dirección. Te pasa, tú puedes estar fregando los trastes y viene esa luz y te pasa. Y te dice, ponme esto tal vez. Como me pasó hoy, yo estoy sentado fumando en Montúbar. Y me dice Silly Yeo, coge esta higuera, una higuera que ella tiene llena de cuarto. Y me dice, vaya, esta, oye, así, a vista clara, pero yo sé cuando mi espíritu me está hablando. Sí, y claro. Me dice, sáquelo, todo. Y llévele eso a ese macuto de Guede, échelo ahí. Y eso, échelo aquí. Y déjela vacía. Yo no entendí el proceso, pero después que pasó, después que yo terminé de trabajar, yo entendí qué fue lo que ella quiso hacer. Y yo dije, oh, pero mira qué fue lo que el misterio quiso hacer. Entonces, por eso uno tiene que también dejarse llevar de sus espíritus. Y saber, conocer la voz de tu espíritu cuando tu espíritu te habla. Porque a veces el espíritu te está hablando, pero tú no sabes si eres tú que estás loco, que por eso hay que saber muchas cosas, que todas esas cosas tú las vas aprendiendo. En el proceso camino, espiritual, en el camino, y que tu padrino o tu guía espiritual te va a ir enseñando y te va a ir educando. Yo siempre lo he dicho, lo primordial es tú tener un buen padrino. Después que usted tenga un buen padrino, usted tiene todo por delante. Claro que sí, porque uno debe también saber identificar esas voces, porque así como puede ser un luar, puede ser cualquier tipo de entidad, puede ser un espíritu burlón. Por que eso te esté mismo. Hablando y poniéndote cosas y te ponga a ti loco, tú claro. En el proceso, en el camino, tú vas a saber identificar ya, las corrientes. En el proceso que tú tengas, ya tú vas a tener un acercamiento a tu espíritu, ya tú vas conociendo tu espíritu, ya tú conoces el susurro de ese ser que va y te va a hablar a ti. La esencia se siente. Es como tú, porque a veces uno está en un sitio, en un lugar, en una discoteca. Yo, a mí me ha pasado mucho que estaba en lugares y me dice esto, viene y se me pega y me dice, vete. Cuando a mí me está hablando, yo digo, y yo estoy en buena, porque yo estoy en gusto. Una vez me pasó, no quise atenderle, tuve a poquito de perder el ojo, pero gracias a Dios que no sé qué me cuidó, porque yo dije, fue por desobedecer esa voz que yo escuché, y sabía que ellos me estaban hablando, pero yo quería seguir en el tumulto y quería seguir brincando. Bueno, por eso es bueno uno también conocer y saber, porque a veces los espíritus te hablan y te advierten y te dicen la cosa y te salvan de problemas, de cualquier dificultad que uno tenga. Claro, porque él te va a cuidar, el ser va a estar contigo y te va a defender por encima de lo que venga. Claro que sí. Pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas. El video en vivo se va a quedar guardado aquí en la sociedad para que usted pueda empezar a verlo desde el principio. Hemos hablado hoy sobre el inicio espiritual. No podemos abundar en el bautizo, porque me han hablado mucho, porque entonces no vamos a terminar en esta noche. No, hay que poner un tema para el bautizo. No, sí, hay que poner otro live para el bautizo, para un sinnúmero de cosas. Pero hoy hemos hablado del inicio, del principio, del primer paso en lo espiritual. Hemos hablado muchísimas cosas. No hemos dejado guiar por los espíritus. Ellos han puesto palabras en nosotros que se las hemos transmitido a ustedes. Esperamos que les sean de provecho. Cualquier cosa que usted quiera comentar, usted está abierto. Recuerde que somos un equipo. Usted puede hacer su comentario, me puede escribir en privado. Recuerden que yo voy a estar a abrir consulta por 4 o 6 semanas. Luego de 4 o 6 semanas vuelvo a cerrar lo que son los videos en vivo. Vuelvo a cerrar consulta porque tengo un viaje pendiente y tengo muchas cosas que hacer. Entonces, espero que hayan sacado provecho a este video en vivo. Aquí está mi hermanito. Ustedes le pueden escribir a él en privado también cualquier inquietud. Me pueden escribir a mí también
Y yo creo que podemos dejar el video hasta aquí. Si tú quieres compartir otra cosa, Víctor, si quieres no, dar yo un creo, consejo. Creo que ya, yo creo que ya está bien hasta ahí, que le sea de mucha bendición, y yo sé que esa palabra le van a llegar, porque, o sea, yo no soy, yo hago mi live, tú sabes, pero hago cinco, hablo tres palabritas, pero no soy de tan hablar tanto así, un live tan extenso como el que tuvimos hoy. Pero no sé, me conmoví, yo estaba acotado, y algo me dijo, véasela y habla, porque quiero que hable. Y yo dije, vamos a hacer la obra, vamos a hablar, porque yo no sé qué persona, o qué persona, tanto escuchándote a ti, escuchándome a mí, se está nutriendo o está recibiendo esa palabra que tal vez le ha pedido a su espíritu, y los espíritus lo han tomado como instrumento para que nosotros hablemos y para que digamos las cosas. Y tal vez que saquemos personas que tal vez están a la deriva y la levantemos, y tal vez al final de toda su oscuridad que han tenido, le damos esa luz, porque es bonito cuando nosotros ayudamos y ayudamos a bendecir a los demás. Cuando tú bendices, eres doblemente bendecido. Yo siempre he dicho, y como tengo ese linaje, yo dije, yo siempre voy a dar lo mejor de mí, y a quien tenga que ayudar, lo voy a ayudar correctamente. Como yo fui educado y doctrinado espiritualmente, yo también quiero que otra persona lo sea, y que si yo soy bueno, que tal vez sea mejor que yo, porque yo no sé de quién yo mañana voy a necesitar. Y por eso que yo digo también a los padrinos, para cerrar y concluir, voy a dar esta opinión. Cuando demos algo, démoslo de verdad. Centrémonos en esa persona que saca de su tiempo, que saca de su dinero, que saca para hacer muchas cosas, que tal vez no tiene el dinero y busca toda la forma de organizarse espiritualmente, porque tal vez tiene la necesidad de resolver ese problema, para quitar el problema que esa persona puede estar pasando. Demos lo mejor de nosotros como servidores de misterio. Preparemos a la persona bien, eduquémosla, enseñémosla, porque no sabemos mañana de quién vayamos a necesitar. Y que sea esa persona, que tal vez mañana sea la persona que nos pueda levantar, porque no somos Dios. Hoy podemos estar arriba, pero mañana podemos estar abajo. Y sea esa persona, ese ahijado que uno educó, que uno enseñó, sea el ahijado que te dé la mano y que te levante. Amén. Palabra de luz. Mira, muy bonitas tus palabras, que así sea. Pues yo lo voy a decir. Nos a dicen ustedes. Bendiciones para los dos. Amén. Bendiciones para ustedes. Gracias, Nairobi, mi amor. Dicen algo aquí, dicen otra cosa. Vamos a terminar a ver, a chequear esto. Dice, buenas noches, bendiciones. Llegué tarde. Ah, llegó tarde, se llegó tarde. A ver. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, bendiciones. En otra entrega estaremos por aquí, Dios mediante, si Dios lo permite y los seres lo permiten, ayudando y nutriendo a esa persona que lo necesiten. Ya ustedes saben, por la página de Santiago Apóstol, ustedes ya saben, cuando tengan cualquier inquietud, cualquier tema, ustedes lo escriben por ahí y ya Mabel va a saber de qué se puede hablar, y ya uno formaliza un programa más bonito y que podemos ayudar a más personas, de verdad. Bueno, lo que yo puedo dejar dicho por último ya para concluir este video en vivo, y es que no te desesperes. No te desesperes, porque tú en lo espiritual no has obtenido lo que tú has deseado. Esto es un camino extenso. Y aunque tú sientas que tus guías, que tus luces no te hablan como tú quieres, no quiere decir que ellos no están en tu camino, que no están caminando contigo. El camino de Dios y en lo espiritual es perfecto. Todo tiene su momento. Todo tiene su organización en tu vida. Y las cosas, yo soy una fiel creyente, que se lo digo con el corazón en la mano, yo soy fiel creyente de que las cosas vienen a tu vida cuando tú menos lo esperas. Eso es así. No te desencantes, porque tú inicies en el camino espiritual, no quiere decir que tú vas a tener dinero todos los días, que tú vas a tener trabajo todos los días, que tú vas a estar con el amor de tu vida. Eso no indica que tú vas a tener una vida perfecta. Tú vas a tener muchísimas pruebas. Y aunque tú estés, aunque tú recojas tu altar y que lo bote, que lo lleve al cementerio, tú vas a tener siempre en tu vida momentos buenos y momentos malos. Solo tú debes ser objetivo en lo que tú quieres y ser, no apartarte
de tus metas. Tú debes siempre enfocarte en lo que tú quieres. No, enfocarte no, y enfocarte y, hasta que tú lo logres. Que hay que en estos caminos, Mabel, como te digo, hay mucha prueba. Aquí llega el que de verdad alcanza y tiene el llamado y tiene ese don. Persevera en esto, porque hay pruebas fuertes, porque yo he vivido pruebas que yo digo, no, esto es porque yo en verdad tengo un llamado. Mabel, yo diciendo, dije, pero mira, pero yo estoy con el verde y Mabel está con el rojo, con Beliebel cantamos activo en el mes de la justicia. Pero yo no me había dado cuenta. San Miguel fue que nos dirigió y yo tenía el pañuelo porque yo estaba con mi pañuelo, yo duermo con mi pañuelo en este mes. Yo no me había dado cuenta. Sí, no me había dado cuenta. Espero que Beliebel canta, Onel, lo bendiga a cada uno de ustedes y que la luz, el amor, la fe, la bondad, la esperanza viva siempre encendida en sus corazones. Muchas bendiciones, los quiero mucho y gracias por estar con nosotros en este video en vivo. Hasta la próxima. Bye, Víctor, gracias. Bendición, manita. Bye, bye. Un beso.